Good night. Good evening. Hello, guys. Good evening. Good evening. Hi, Vivian. Hi, Janet. Good evening. Good evening, Claudia. How are you? I'm fine, thank you. How about you? Wonderful. Well, I'm doing pretty good. Thank you so much for asking, Claudia. Thank you. Okay, guys. So, I'm sorry about the delay. As you can imagine, well, it's raining here. Some people actually told me that it was raining, and because of that, some of you are not able to connect. So, well, thank you to the ones that are connected already. Guys, muchas gracias por estar acá otra vez. Sé que algunos, todavía no se han podido conectar, ¿verdad? Por problemas con el clima, pero los que ya estamos acá, pues muchas gracias, de verdad, por estar otra vez más para nuestra clase de inglés, ¿verdad? Esta va a ser la última semana, como hemos venido comentando estos días anteriores. Así que vamos a darle con todo, vamos a aprender lo más que podamos y pues vamos a terminar el módulo, todas nuestras actividades, de manera que podamos avanzar al siguiente nivel, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, bueno, para los que han visto el chat, la compañera Carla estaba comentando de que para esta semana tenemos que terminar nuestras actividades para el día miércoles, creo que decía ella, ¿verdad? Entonces, yeah. Right, thank you, Claudia. So yes, it is, we need to finish all of the activities by Wednesday, okay? So we are going to focus on that. I'm going to help you guys, like always. Okay, guys, so entonces, pues, yo les voy a ayudar, ¿verdad? En lo que se pueda siempre. La semana pasada nosotros estábamos hablando de, bueno, estábamos hablando, si ustedes se acuerdan, de vocabulario, sobre la ropa, los números, colores, preposiciones, ¿verdad? Esto es lo que hemos venido hablando durante las últimas clases. Y pues para cerrar la semana pasada, para los que quizás no estuvieron, aunque la mayoría siempre estamos para la clase, ¿verdad? Pero para la semana pasada hicimos una pequeña conversación, la cual era un resumen, como una pequeña, una colección de todo el vocabulario, ¿verdad? Que hemos visto hasta ahora. Así que para esta semana vamos a hacer prácticamente lo mismo, vamos a ir viendo nuestros temas, vamos a intentar ver todos los temas para el miércoles, completar las actividades, ¿verdad? Yo les voy a ayudar con eso. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que le gustaría comentar antes de que comencemos la clase, guys. Creo que ya estamos, pues, ya somos 16. We are 16 already, so I think that we can wait just a couple of seconds. Okay, we can wait just a little bit more. Vamos a ver qué pasa por acá. Okay, guys, so, well, so let me share the screen with you, okay? So I'm going to share the screen. Vamos a ver por acá. Ok, ahí vamos, guys. Solamente confirmen, por favor, si pueden ver la pantalla, la presentación. Please let me know. Just to confirm. Yes, teacher. Thank you so much, Janet. I appreciate that. Ok, so welcome, welcome one more time, guys. Thank you so much. I really appreciate that to have you here one more time. Muchas gracias, guys. De verdad, les aprecio mucho que estén acá otra vez. Es un placer para mí, ¿verdad? Como siempre, estar con ustedes. So welcome, welcome again. And for today, we're going to talk about some new information. Like I mentioned before, we're going to talk about a new subject. We're going to talk about time zones.
And we're also going to learn how to ask for the time, okay? So vamos a hablar, guys, el día de ahora sobre zonas horarias y también vamos a aprender cómo preguntar qué hora es, ¿verdad? Creo que todos, tal vez ya, la mayoría, pues ya conozcamos alguna forma básica de cómo preguntar la hora. Existen diversas maneras de hacerlo. Y vamos a aprender también cómo responder, ¿verdad? Vamos a dar algunos consejos, unos pequeños tips que nos van a ayudar a poder comunicarnos de la mejor forma, ¿verdad? De la forma más eficiente. All right, so as always, we have our objectives. So our objectives for today are going to be the following. So to be able to talk about different cities and international time zones, okay? Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Okay, guys, vamos a hablar acerca de, bueno, diferentes ciudades, ¿verdad? Y también zonas horarias internacionales. Y adicionalmente, dice acá, vamos también a practicar una conversación entre dos personas que están en diferentes zonas horarias, ¿verdad? Vamos a tener ahí la sección siempre de práctica. Yo los animo, guys, que practiquemos lo más que podamos. Eso nos va a ayudar a que podamos aprender, ¿verdad? Esa es la mejor forma, practicando. All right, so, and the objective number two is going to be to be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Okay, vamos a también, como les mencionaba anteriormente, vamos a ser capaces, ese es nuestro segundo objetivo, ser capaces de preguntar y contestar preguntas utilizando expresiones de tiempo, ¿verdad? Y vamos a practicar las formas en las cuales nosotros podemos dar el tiempo, ¿verdad? Existen diversas maneras, así como en el español, como siempre les digo, existen diversas formas de poderlo decir, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando nosotros decimos son las 2:30, también podemos decir son las 2:30, o incluso si lo queremos decir de la forma como hora militar, ¿verdad? Podemos decir que son las 14 horas. Entonces, de manera similar para el inglés, tenemos diferentes formas, ¿verdad? Para poder expresar la hora. Okay, guys? So, all right. So, we are going to talk about the time zones. So, a time zone is an area that observes a uniform standard time for legal, commercial, and social purposes. Okay, guys, so acá nos dice una definición, ¿verdad? La definición nos está diciendo que una zona horaria básicamente es un área que tiene como cualidad un tiempo estándar uniforme por razones legales, comerciales y también sociales, ¿verdad? Entonces, básicamente, las zonas horarias lo que nos ayuda a nosotros es a definir básicamente qué hora es en una área determinada de forma estándar, ¿verdad? O sea, esto es algo que está aceptado internacionalmente. Si ustedes ven acá dice, ¿verdad? Es incluso por razones legales, comerciales y también por razones sociales, ¿verdad? En caso de que nosotros tengamos que hacer un negocio o tengamos que hacer, por ejemplo, una reunión o conferencia, en muchas ocasiones nos dice, ¿verdad? La hora de conexión, la hora de la reunión va a ser tal día con respecto a esta hora, con relación a esta zona horaria, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, GMT, que eso es una referencia estándar, ¿verdad? Es un estándar internacional, el cual nos dice qué hora exactamente es la que vamos a tomar en consideración, ¿verdad? Entonces, well, we also have some more information here, and it says that the time convention begins with universal coordinated time. Okay, so acá dice, ¿verdad? La convención de la hora comienza con las coordenadas de tiempo universal, ¿verdad? Si ustedes ven, como les mencionaba anteriormente, esto se trata de estándares internacionales, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros a poder trabajar con base a una guía, ¿verdad? Prácticamente un estándar es un patrón, la cual va a ser igual para todos, ¿verdad? Aquí no hay donde perderse, no es que alguien me dice, va a ser en mi hora,
o va a ser con relación a otra cosa. Acá tenemos un estándar, tenemos una referencia, la cual nos va a dar la guía para podernos guiar, ¿verdad? Entonces dice, the universal coordinated time, which is also commonly referred to as Greenwich Mean Time. Ok, yo creo que tal vez muchos ya hemos visto este término, ¿verdad? De GMT, GMT. El GMT, guys, es algo que es bien común, ¿verdad? Es el meridiano de Greenwich. Creo que tal vez muchos ya lo han escuchado. Y el meridiano de Greenwich básicamente es una línea prácticamente imaginaria, ¿verdad? Que se encuentra atravesando cierta parte de nuestro planeta, ¿verdad? Específicamente atraviesa, acá nos dice, el Reino Unido, Francia, España y Algeria, Mali y Ghana en África, ¿ok? Entonces, eso es lo que vendría siendo GMT, ¿verdad? Es una referencia de unas coordenadas en nuestro planeta, ¿verdad? Ok, guys. So, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, acá les comparto esta imagen, la cual nos va a servir de referencia. Miren, guys. Bueno, acá tenemos, si ustedes ven, tenemos el mapa del mundo, ¿verdad? We have the different time zones. Ok. La línea que está acá, justo sobre la letra L, esta sería el meridiano de Greenwich. Sería el GMT, ¿verdad? That would be the universal coordinated time. ¿Ok? Como estábamos viendo hace un momento. Esta es la base para, para los horarios en las diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos hacia la izquierda tenemos números negativos. Entonces, nuestra hora, por ejemplo, acá en el menos 1 sería GMT menos 1, ¿verdad? Entonces, todos los países o todas las zonas que estén sobre esa franja van a tener esa misma hora, ¿verdad? Y así. Entonces, por ejemplo, acá, en la letra G o el número menos 5, ¿verdad? Sería GMT menos 5. Entonces, todas estas personas que están acá, ya sea en Montreal, New York City o Lima, van a tener la misma zona horaria, ¿verdad? Ok. Esto, guys, es algo que nos va a servir como referencia, como les mencionaba anteriormente, para que podamos ubicarnos, ¿verdad? Y si estamos hablando, por ejemplo, con una persona que se encuentra en otro lugar del mundo, nosotros podamos ser capaces de saber exactamente qué hora es, ¿verdad? Estas son funciones de que ya las podemos revisar, por ejemplo, en los teléfonos. Nos dice ya qué hora es en otro país, ¿verdad? Ya esa función la tienen incorporada, pero nosotros también tenemos la opción de poder observarla de esta forma, ¿verdad? Ok, so we are going to move on, guys, to the next part of the class. So now we are going to listen to the conversation that we have for the time zones, ok? So vamos a escuchar, guys, en este momento les voy a compartir la presentación, les voy a compartir un audio sobre las zonas horarias, ¿verdad? Así que permítanme un instante y les voy a compartir eso, ok? Luego de esto lo vamos a discutir juntos. Esto es bien importante, vamos a hablarlo todos juntos, vamos a aclarar cualquier duda que tengamos. Así que permítanme un instante y se lo voy a compartir, ¿ok? Aquí vamos. Okay, guys, so here we go. I'm going to play the video. Please listen to it. If you have any questions, we can talk about it at the end of the video, okay? We can play it a couple of times in case that you have any questions, we can do that. So here we go. Let's listen and repeat. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Okay, guys, so in este caso, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a reproducir el audio y vamos a repetir las ciudades, ¿ok? Esto nos va a servir solamente para poder
practicar el vocabulario de las ciudades, ¿ok? Entonces les voy a reproducir el audio y lo voy a pausar para que podamos repetir el nombre de la ciudad, ¿ok? Ok, so here we go. Los Angeles. Okay, now let's repeat, guys. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Awesome, thank you. Okay, so we're going to continue. We're going to say the next one, okay? So here we go. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Excellent, fantastic. Thank you so much, guys. All right, so we're going to continue and let's listen to the next one, okay? Lima. 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 Excellent, thank you, guys. Lima, that'll be perfect. All right, so let's continue. Montreal. 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 Fantastic, thank you so much, guys. Yes, that was perfect. So Montreal, that will be in Canada, right? So let's continue. New York City. San. New York City. New York City. New York City. Terrific, terrific. Thank you so much, guys. Yes, that will be New York City. Perfect. So let's continue, guys. One. So let me go back just a little bit. Let's go back just a moment, guys. Let's see. New York City. San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. Excellent. Thank you so much. Perfect, guys. Let's move on. So we're going to continue with the next one. That'll be Brasilia. 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 Awesome. Awesome. Thank you, guys. Yes, Brasilia. That'll be in Brazil, right? So let's continue. Sao Paulo. London. I'm sorry. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Okay, perfect. Thank you so much, guys. That's perfect. And then it said London, right? London. 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 Excellent. Thank you, guys. Perfect. That was perfect. So yes, London, that would be Londres, ¿verdad? Eso sería en Inglaterra, okay? So London. Right, now let's continue. Casablanca. 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 Okay, perfect. Thank you, guys. So yeah, that would be somewhere in Africa, okay? So let's continue. Cape Town. Okay, that would be Cape Town. Okay, Ciudad del Cabo. So Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Awesome. Thank you, guys. Perfect. That was terrific. So let's move on. Warsaw. Moscow. Sorry. Okay, so Warsaw. Acá está. Acá lo tenemos. Warsaw. Está en el mapa. Warsaw. 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 Wonderful, thank you guys. Yes, that was perfect. So, esto es Varsovia, ¿verdad? Warsaw. Okay, so now let's continue, guys. Let's keep up. Riyadh. Okay, Riyadh. Yeah. Riyadh. 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 Awesome, great, thank you guys. All right, so we're just, we just need to practice just, four more cities, okay? And we are done. So let's continue. So then? Seoul.
Bangkok. Seoul. 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 Acá está, miren, Seoul. Okay, perfect. Thank you, guys. And then Bangkok. 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 Wonderful. Thank you, guys. All right. So let's do the last two. Just we are just missing two of them. Okay. So let's do it. Tokyo. Sydney. Tokyo. 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 Sydney. Okay, Tokyo and Sydney. Acá, en Australia, ¿verdad? Sydney. All right, perfect. Thank you, guys. I really appreciate that. So now let's continue. Let's listen to the rest of the video, okay? So we're going to listen to it, and then we are going to talk about the conversation that we have for this, okay? So here we go. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, excellent. So, okay, guys. So this conversation. Sorry about that. Okay. So, as you can see, at the beginning of the video, he said that this conversation illustrates different time zones and the importance of the time zones, right? As you can see, John is in Australia, right? And Debbie, she's in Los Angeles. They have different time zones, okay? For John, it is 10 p.m. And for Debbie, it is 4 a.m., okay? So basically, she was still asleep, okay? So, bueno, en este caso, guys, ustedes pueden ver acá el video, ¿verdad? Nos decía al inicio que esta conversación nos ilustra la importancia de las zonas horarias, ¿verdad? Si ustedes ven, John está en Australia y Debbie está en Los Ángeles. Entonces, aparentemente, él vio que en Los Ángeles eran las 4, pero no se percató que eran las 4 de la mañana, ¿verdad? Es lo que le dice acá. Okay, so si ustedes ven, guys, al inicio acá dice, hi, Debbie, this is John. Okay, so normalmente, guys, cuando hablamos en el teléfono y queremos decir quién está hablando, ¿verdad? Decimos de esta forma, this is, y decimos nuestro nombre. Por ejemplo, si fuera mi nombre, en este caso sería, hi, Debbie, this is Gadiel. O hi, Debbie, this is Vivian, por ejemplo, ¿verdad? Así es como nosotros normalmente se habla por el teléfono y nosotros decimos quién es la persona que está hablando por el teléfono, ¿verdad? Ok, so luego le dice, I am calling from Australia. Ok, estoy llamándote desde Australia, ¿verdad? Y ella le pregunta, ¿Australia? Y le dice, bueno, estoy en una conferencia en Sydney, ¿recuerdas? Y le dice Debbie, oh, right, oh, cierto. What time is it there? Ok, aquí tenemos nuestra primera expresión, ¿verdad? La primera forma en la que nosotros podemos preguntar qué hora es en otro lugar, ¿verdad? What time is it there? Ok, estamos preguntando qué hora es allá, donde está él, ¿verdad? En este caso, en Australia. Ok, y luego él le dice, ¿verdad? It's 10 p.m. Ok, esto, guys, es una forma para contestar. Como ustedes ven, estamos preguntando, utilizando el verbo to be, ¿verdad? Que decíamos que era are, is, am. En este caso, como estamos preguntando el tiempo, utilizamos is, ¿verdad? Y para contestar, siempre vamos a utilizar el verbo to be, de la misma forma, ¿verdad?
Entonces vamos a decir it is o it's 10 p.m. en este caso, ¿verdad? Ya vamos a ver otras formas en las cuales podemos expresar la hora, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente. Y acá también dice, John le dice a Dave. What time is it? And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Okay. Ya vamos a ver más adelante. Normalmente cuando nosotros queremos decir que es las 10 en punto, o que son las 4 en punto, lo decimos de esta forma, ¿verdad? Utilizamos 4 o'clock. ¿Ok? Esta forma, esta expresión, nos dice que son las 4 en punto, ¿verdad? Si queremos cambiar la hora, simplemente cambiamos aquí el número, ¿verdad? Si quisiéramos decir las 10 en punto, then we would say 10 o'clock. ¿Ok? It would be 10 o'clock. Si quisiéramos decir las 8 en punto, diríamos entonces 8 o'clock, ¿verdad? Y esa sería la forma en la cual nosotros diríamos que son las 4 en punto, las 8 en punto o las 10 en punto, ¿verdad? Ok, entonces le dice ella, yes, 4 o'clock in the morning. Sí, le dice, son las 4 en punto, pero son de la mañana, ¿verdad? Entonces, básicamente ella estaba dormida y él la despertó, ¿verdad? Por no saber, en este caso, qué hora. ¿En qué zona horaria se encontraba él? ¿Verdad? En el caso, guys, para los Estados Unidos, ellos tienen principalmente 3 zonas horarias, ¿verdad? Ellos tienen the Eastern Time, they have the Central Time, and they also have the Western Time, and they also have the Pacific Time, basically. Okay, so basically, when it comes to the US, ellos tienen, guys, tienen básicamente 3 zonas horarias, ¿verdad? Que sería la zona horaria central, así le llaman ellos, zona horaria central estándar. Luego tienen la zona horaria del este y la zona horaria del oeste, ¿verdad? Y también tienen, adicionalmente, aunque no es tan común, ¿verdad? Es el horario de las montañas, el Pacífico, y así, ¿verdad? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a esto. Vamos a practicar esta conversación, guys, para que podamos poner en práctica desde ya, en este caso, las expresiones relacionadas con la hora, ¿verdad? Entonces vamos a practicarla, pero antes de que lo hagamos, me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta de esto. No questions, right? All right, perfect. So let's continue, guys. We are going to... There. It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in... That's okay. Is the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, excellent, guys. So let me share the screen again, all right? I'm going to go back to the presentation so we can practice the conversation here. Okay, there we go. All right, so you should see the presentation now. So we are we have the you know the cities like we listened to in the video. So we have Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Warsaw, Riyadh, and Moscow. Okay, so we have those cities, guys. All right, so we have the conversation model here. This is the conversation that we just listened to just a couple of minutes ago. So we are going to practice this conversation, guys. Bueno, vamos a practicar la conversación, guys. Vamos a hacerlo como siempre, ¿verdad? Vamos a tener acá, en este caso, voluntarios, ¿verdad? Para que podamos poner en práctica el vocabulario que estamos buscando, ¿ok? Así que quien quiera participar, levante la mano, por favor, y vamos a practicar esta conversación, ¿ok? Que acá le vamos a cambiar quizás los nombres, ¿verdad? Vamos a decir, en lugar de, bueno, de Debbie, vamos a decir el nombre de la persona con quien estemos hablando. All right, so we have Aitzia, and we have Claudia. Okay, so we have both of you who want to participate. All right, so in this case, Aitzia is going to be Debbie. So remember, Aitzia, you are going to say, in this case, Claudia's name.
Ok, Claudia, usted va a decir el nombre, perdón, Aisha, usted va a ser Debbie, y pues vamos a decir el nombre, en este caso, de Claudia, ¿verdad? Y Claudia va a decir el nombre de Aisha. Eso le vamos a cambiar. Acá donde okay. dice John, vamos a ir cambiando eso, ¿ok? So, please go okay. ahead. Hello. Hi, Aisha. This is John. I am calling from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 o'clock p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Four o'clock, I am. Oh, I am really sorry. That's okay. I wake up. Fantastic. Oh, okay, perfect. Thank you so much, Aisha and Claudia. Perfect. You did an excellent job. Thank you. Thank you so much. So that was perfect. Thank you. I really appreciate that. So let me just give you a few tips. Hay una parte acá que creo que siempre a todos nos cuesta, ¿verdad? Y tenemos que intentar hacer como una pequeña pausa. Eso fue lo único que pude notar, ¿verdad? Acá cuando preguntamos, what time is it there? Ok, a veces tendemos nosotros, porque es un poquito complicado, ¿verdad? Quizás de pronunciar. A veces omitimos alguna de las palabras. A veces decimos, what time is there? ¿Verdad? Entonces digamos, what time is it there? ¿Verdad? Tengamos eso en mente. Aparte de eso, pues todo estuvo excelente. Y acá también, ¿verdad? Cambiamos lo de los nombres. En lugar de Debbie, y acá vamos a decir, this is Gabriel, or this is Claudia, or this is, we're going to say our names, okay? So, all right, so we have Edwin, and we have Claudia. So Edwin is going to be, well, Edwin is going to be John, and Claudia is going to be Deb, right? So please go ahead. Hello. Hi, Claudia, this is Edwin. I am coming from Australia. Australia? I am a conference, excuse me, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh. I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Fantastic. Okay, excellent. You did perfect. Claudia and Edwin, you both did great. So that's the way, guys. Perfect. You did an excellent job. So thank you so much, Claudia y Edwin. Lo hicieron excelente, de verdad. Lo felicito. Sigamos así. Ahora vamos con Vivian y tenemos también por acá a César, ¿verdad? So César is going to be John, and Vivian will be Debbie. So please go ahead. Hello. Hi, Debbie. This is César. I'm calling from Australia. Australia? I am a conference in Sydney, remember? All right. What time is it? Is there? It's 10 o'clock p.m. and it's 4 o'clock here in LA, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Fantastic, terrific, you did an excellent job too. Thank you so much, Vivian. César, lo hicieron perfecto, muchas gracias, los que hemos participado. De verdad que me siento muy contento que estamos haciendo las cosas de una manera excelente, así que sigamos de esa, en la misma línea, guys. Estamos muy bien. Okay, so thank you so much to all of you. You did an excellent job. Okay, guys, so we are going to continue. And just before we continue, do you have any questions about this? Before we continue with the presentation, any question, guys?
No questions. Okay, perfect. So, all right. So we're going to continue, guys. We're going to talk about the different ways that we have so we can ask for the time. Okay, so vamos a ver en este momento, guys, las formas en las cuales podemos preguntar la hora, ¿verdad? So, the most common way that we ask for the time, it is the first sentence that we have in the presentation. So, usually people ask, what time is it? Okay, what time is it? Esa es la forma más común en la que preguntamos cuál es la hora, ¿verdad? Simplemente es, ¿qué hora es? Así. Okay, so we have another example in how you can ask for the time, and that would be, what is the time? Básicamente es, ¿cuál es la hora, verdad? Es bien similar al anterior. Pudiéramos utilizar prácticamente cualquiera de los dos, aunque el primero es el más común. Es el que se utiliza en la mayoría de los casos. Okay, luego si queremos ser un poco más formales, ¿verdad? Digamos que estamos preguntándole la hora a una persona que nosotros no conocemos, por ejemplo, en la calle, y no queremos sonar mal educados, ¿verdad? Podemos hacerlo de la siguiente forma. Tenemos acá dos ejemplos que nos van a ayudar a poder preguntarlo en esos tipos de situaciones, ¿verdad? Entonces tenemos the first sentence, or sentence number three, that would be, excuse me, may I know the time? So, excuse me, may I know the time? Sería prácticamente, disculpe, ¿pudiera saber la hora? Este tipo de preguntas, guys, utilizando may, normalmente es un tipo de pregunta como bastante formal, ¿verdad? Es como cuando decimos, may I go to the bathroom? Estamos pidiendo permiso, ¿verdad? Entonces, esto es una forma de pedir la hora de una forma bastante educada, ¿verdad? Estamos diciendo, discúlpeme, ¿pudiera preguntarle la hora? O pudiera saber qué hora es, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera opción. Then we have the last sentence, or sentence number four, that would be, would you mind if I ask you the time? Would you mind if I ask you the time? Ok, sería como, esta es otra forma bastante formal. Lo que se dice acá es, le importaría si le pregunto la hora, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba anteriormente, son expresiones o son estructuras que nos permiten preguntar la hora de una forma más educada en casos cuando no conocemos a las personas muy bien, ¿verdad? Es como si estamos en la calle, nos aproximamos a alguien, podemos hacerlo de esta forma para que no parezca tan mal educado, ¿verdad? So we have the four sentences. What time is it? What is the time? And excuse me, may I know the time? And finally, would you mind if I ask you the time? Okay, so those are the sentences that we have. Do you have any questions about these guys? No questions, all right. So let's see. Let's move on in this case. Ok, solo en este caso, guys, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra clase para el día de ahora. All right, so, ok, guys, ya hemos visto, ¿verdad?, cómo es que nosotros vamos a preguntar qué hora es, ¿verdad? Por lo general, si ustedes se fijan, como hablábamos anteriormente, teníamos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Las preguntas yes, no, que son cerradas, y teníamos las preguntas de información. Entonces, cuando preguntamos la hora, es una pregunta de ese tipo, ¿verdad? Pregunta de información. Vamos a obtener una respuesta que no va a ser sí o no, sino que va a ser, en este caso, información sobre la hora, ¿verdad? Y la estructura, guys, siempre sería una pregunta como esta, una palabra WH, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Acá es un poco diferente, en las últimas dos, pero sería WH question. Then, tenemos el verbo to be, acá. Y pues al final tenemos nuestro question mark, ¿verdad? Bueno, entonces como les mencionaba anteriormente, tenemos diferentes formas de contestar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora. Different type of answers that we can give when somebody asks for the time. So,
Okay, so we have the picture here and we have different options so you can tell the time. Okay, so we have in the first sentence, it says it's 5:02. Okay, digamos que por ejemplo en este momento fueran las 8:55, ¿verdad? We can say it is 8:55 p.m. or we can also say it's 5:09. Okay, pudiéramos decir son las 8:55 o pudiéramos decir también que faltan 5 minutos para las 9, así como lo decimos en español, ¿verdad? 5 para las 9. Entonces acá sería it's 5:09. Okay, y de forma similar, ¿verdad? Si queremos decir que faltan 10 minutos para las 9, diríamos it's 10:09, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar, si ustedes se fijan, acá está en rojo, vamos a utilizar esta preposición, ¿verdad? To. ¿Ok? Y siempre vamos a utilizar la forma del verbo to be. Sería it is 5:10. It is 5:09. For example, okay? So, si queremos decir que faltan 15 minutos para, digamos, las 9, normalmente diríamos, it's 8:45. For example, okay? It's 8:45. All right, okay, guys? So, diríamos prácticamente como que falta un cuarto para las 9, ¿verdad? Lo podemos decir así, esa es la forma más común, es decir, it's 8:45. O pudiéramos decir también que, por ejemplo, son las 8:45, que sería it's 8:45. Ok, tenemos las dos opciones, ¿verdad? Ok, so eso sería cuando queramos decir, digamos, los minutos restantes para que llegue una hora. Siempre sería it's. Sí, dígame bien. Y si quiero decir la hora bien exacta, por ejemplo, ahorita son las 8:44, ¿cómo tendría que decirlo? ¿O siempre tiene que ser así, cada 5 o 10? No, lo puede hacer de las dos formas, muy bien. Usted puede decir tanto, let's say, it's 16:09, o you can say, it is 8:44 p.m. So you can use either one of them and they both would be fine. So cualquiera de los dos estaría bien. Si usted dice que faltan 16 minutos para las 9, usted también puede decir que son las 8:44. Lo puede hacer de las dos formas. Thank you. You're welcome, Vivian. So just remember that you can be specific. You need to say it's 8:44 p.m. Okay? Tenemos que decir ya sea AM o PM, para que podamos dar la información completa, ¿verdad? Ya vamos a ver otros pequeños ejemplos, otros pequeños tips que nos van a ayudar a poder decir la hora de forma específica, ¿ok? So, eso sería cuando queremos decir cuántos minutos faltan, ¿verdad? It's 5:02, it's 10:02, it's 1:45, y así, ¿verdad? All right. ¿Qué pasa, guys, si en lugar de decir cuánto falta, nosotros queremos decir cuánto ha pasado después de la hora, ¿verdad? Por ejemplo, ya pasaron 5 minutos de las 8, ya pasaron 10 minutos de las 8, o ya pasaron 15 minutos. Ok, acá lo tenemos al lado derecho de la imagen, ¿verdad? Siempre utilizamos lo mismo. It's 5. En este caso siempre sería it is. Y luego los minutos que han pasado, ¿verdad? El número. ¿Ok? Si queremos decir que han pasado 5 minutos, diríamos it's 5:08. ¿Ok? Ahí estaríamos diciendo que ya pasaron 5 minutos después de las 2 en punto, o que son las 2:05, ¿verdad? ¿Ok? Si queremos decir que ya pasaron 10 minutos de las 8 en punto, entonces, en ese caso diríamos, it's 10:08. ¿Ok? It's 10:08. Eso diría, ya son las 8:10 o ya pasaron 10 minutos de las 8.
¿verdad? Y siempre que queramos decir, pues, que ya pasaron 15 minutos, sería it's a quarter past eight. ¿Ok? It's a quarter past eight. Ya pasaron 15 minutos de las 8, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Creo que acá tenemos lo mismo, ¿verdad? Los mismos ejemplos, prácticamente. Ok, ¿qué pasa, guys, si queremos decir que son las 8:30? Bueno, en ese caso diríamos, it is 8 past, I'm sorry, we will say, it's 8:30. Ok, diríamos que ya pasaron media hora de las 8, ¿verdad? It's 8:30, o it is 9:30, si quisiéramos decir que son las 9:30, ¿verdad? O podemos decir también, it is 9:30, o it is 8:30, y así, ¿verdad? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos que nos ilustran lo que acabamos de ver, ¿verdad? Si son las 2 en punto, decimos, it's 2 o'clock. Las 2:05, it's 2, I'm sorry, it's 2:05. Ok, ya pasaron 5 minutos de las 2, ¿verdad? Luego, las 2:10. It's 2:10. O we can say, it's 2:10. 2:10 p.m. or 2:10 a.m. Luego tenemos las 2:15, que sería it's 2:15. O it's 2:15 p.m. Ok, luego tenemos las 2:20, sería it's 2:20. O ya pasaron 20 minutos de las 2, o 2:20. Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego tenemos acá, si fueran las 2:30, lo diríamos it's 2:30, or it's 2:30, ¿verdad? Y esa sería la forma en la cual expresaríamos la hora, guys. Ok, acá estamos diciendo cuánto ha pasado, utilizamos past. Y cuando decimos cuánto falta, utilizamos two. Okay, it's 2:25. Excellent. So, do you have any questions about this, guys? ¿Tenemos alguna pregunta con esto, guys? ¿Alguna duda? ¿Qué pasaría si yo les preguntara what time is it? ¿Qué dos opciones tenemos para este caso? A ver si alguien me lo puede decir, por favor. Ahorita veo en mi reloj que son las 8:49. So, what time is it, guys? A ver. ¿Algún voluntario por acá o quieren que lo elijamos así aleatoriamente? Gabriel. Digan. I think it's 20:49 or it's 11:00 to 9:00. Correct. Yes, you can say that. That's perfect. Thank you so much, Claudia. So you can say 20, like she said, that would be 8 p.m. So that's good. Or you can say that it is 11:00 to 9:00. I'm sorry. You can say it's 11:00 to 9:00. So thank you, Claudia. Ok, también tendríamos otra forma que pudiera ser it's 8:49, ¿verdad? Esa sería otra forma. Ok, so vamos a ver. Ok, y en la parte de abajo, guys, tenemos aquí una pequeña observación, ¿verdad? Dice, we use at plus the time when giving the time of a specific event. Ok, eso nos dice que nosotros decimos, utilizamos la preposición de tiempo at, si ustedes recuerdan, ya vemos las preposiciones de lugar, ¿verdad? Que era in, next to, in front of, above, y todas esas, ¿verdad? Son preposiciones de lugar. Nos dicen en qué lugar se encuentra algo con respecto a otro objeto. También tenemos preposiciones de tiempo, como lo son at o in, cuando estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Entonces, la preposición at
la utilizamos cuando estamos hablando de un momento específico, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo que la clase empieza a las 8, diría, the class starts at 8 p.m. o the class starts at 8 o'clock, ¿ok? So, estamos hablando, guys, de un momento específico, ¿ok? Estamos dando una hora, ¿verdad? Luego tenemos acá otro ejemplo que dice, the flight leaves at 10 to 3. Ok, aquí estamos hablando de que el vuelo parte a las 2:50 minutos o a 10 minutos antes de las 3, ¿verdad? Entonces, no sé si nos queda claro esa parte, guys. Cuando estemos hablando de una hora específica, vamos a decir at, ok, y vamos a decir la hora. The class starts at 8 p.m. ¿Ok? Estamos hablando de un momento, de una hora específica del día, ¿verdad? Ok, so let's see. Let me take a look here. Okay, guys, so we are going to listen to the video about time expressions, and then we are going to discuss about the video, okay? So let me share the screen with you. Just a moment, please. Okay, so here we go. Vale, entonces en este momento, guys, vamos a ver el video en el cual se habla de lo que acabamos de discutir, ¿verdad? Cómo decir la hora, cuáles son las diferentes formas que tenemos para decir la hora, ¿ok? Así que vamos a escucharlo juntos. 4 p.m. It's 12 p.m. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at... ...some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 1:15. It's a quarter after 1. It's 1:30. It's 1:40. It's 20 to 2. It's 1:45. It's a quarter to 2. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then, it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 20 to 3. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will. Okay, guys. So, si pueden ver, guys, acá en este video, están diciendo exactamente lo que acabamos de ver, ¿verdad? En la presentación. Este ejemplo se me había olvidado comentárselos. Cuando queremos decir, por ejemplo, que son las, que es la 1:05, nosotros vamos a decir, it's 1:05. ¿Okay? Estamos diciendo prácticamente que son la 1:05, ¿verdad? Y esa es la forma en la que lo diríamos. Si queremos decir la 1:03, diríamos, it's 1:03. La 1:04 sería 1:04. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tengamos eso en mente, guys. Vamos a continuar. Acá nos da unos ejemplos y nos pide que nosotros coloquemos la hora utilizando las dos opciones cuando sea posible, ¿verdad? Así que... Give you the numbers and you should write the time. Vaya, guys. Entonces me gustaría que ustedes, por favor, anoten en sus cuadernos estas horas o donde quiera que ustedes puedan anotar. Por favor, anotémoslo y digamos las dos formas en las cuales podemos
decir la hora, ¿verdad? Por ejemplo, 3:05. Oh, it's 3:05. For example, it's 3:15. Or it's 3:15. So vamos a hacer eso, por favor. Le voy a colocar por acá, bueno. Teacher, una consulta. Dígame. Donde dice, it's 1:05. ¿Cómo sería la... perdón, la traducción? ¿O por qué sí, de esa forma? Buena pregunta, César. Muchas gracias. Sí, bueno, en este caso, lo que nos está diciendo es la traducción sería que son 5 minutos después de la 1. Ok, tenemos dos opciones. Podemos decir, it's 1:05. O puede decir también, it's 1:05. So, ambas significan lo mismo, que ya pasaron 5 minutos de la 1. Y de esa misma manera puedo decir que pasaron, que es 23 minutos después de la 1. Correcto, también lo puede decir así. Puede decir, it's 1:23. Ok, thank you. You're welcome, César. Ok, so, ¿cómo vamos, guys? ¿Cómo sería, por ejemplo, las 3:15? ¿Cuáles serían las dos formas en que podríamos decir? Teacher, 3:15 dijo, ¿verdad? Las 3:15, sí. It's 3:15. Disculpe, ¿pudiera decirlo otra vez, Vivian? It's 3:15. Perfect, yes. Excellent. ¿Y cómo sería la otra forma? I don't know. Okay, no problem. You did great. Thank you so much, Vivian. Yes, you can also say it's 3:15. Just like that. Thank you. You're welcome, Vivian. So yes, just like you said, it can be, it's 3:15, or it's 3:15, or you can say it's 3:15. So those are good. Okay, y luego tenemos las 3:30, guys. ¿Cómo sería en ese caso? A ver. Vamos a ver a alguien por acá. Ok, bueno, si no los tienen todavía, guys, se los voy a mostrar en el video para que ustedes puedan ver cuáles son las opciones que podemos utilizar, ok. Ustedes las anotan para que les quede de referencia y las practicamos, por favor. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. Let's listen. Ok, bueno, se las voy a decir, guys, porque parece que no están en el video, ¿verdad? Entonces, para el siguiente, tenemos que son las 3:30, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, it's 3:30. Okay, that would be the first option. 3:30. Or you can also say, it's
half past three. Okay, o pueden decir también que ya es a media hora después de las tres, ¿verdad? So it's half past three or it's half after three. So those would be good. Those are good options, you can say. Then we have 3:40 and 3:45. So 3:40, you can say it's 3:40, just like that. It's 3:40 p.m. or a.m. Or you can say it's 20 to 4. Podemos decir también que faltan 20 minutos para las 4, ¿verdad? Entonces podemos decir 20 to 4 p.m. And then we have the last example. And it says it's 3:45. Or you can also say it's 3:45. Okay, tenemos esas dos opciones, okay? Tanto las 3:45 o podemos decir que faltan 15 minutos para las 4, ¿verdad? Y ambas estarían bien. Bueno, no sé si nos queda claro esta parte, guys, sobre la hora. Igualmente, me comprometo que el día de mañana vamos otra vez a darle un pequeño repaso solamente para que nos quede claro, ¿verdad? Al 100%. Esto con la práctica nosotros lo vamos a manejar bien. Así que no sé si tienen alguna pregunta el día de ahora, algo más que les gustaría comentar antes de que finalicemos la clase por el día de hoy. So we have no questions now. Okay. Well, thank you so much, guys, one more time for being here. It's been a pleasure. So today we talk about the time zones. We talk about how to ask for the time and how to answer when somebody asks about the time. So el día de ahora, guys, hemos hablado de las zonas horarias. Hemos hablado cómo preguntar la hora y cómo responder, ¿verdad? Cuando nos preguntan la hora. Pero el día de mañana vamos a continuar con esto y vamos a tratar también alguna información nueva. Les agradezco mucho, de verdad, su presencia el día de ahora. Gracias a todos por estar acá, por la participación. Nos vamos a quedar hasta acá y nos vamos a ver mañana otra vez de las 8 a las 9. Okay, guys? So, thank you so much again and you have a good night, guys. Good night. Good night. Good night.